Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Team Rocket. Vamos a continuar desde donde lo dejamos, colegas. Y no se ve en pantalla por algún motivo que desconozco. Vamos a continuar desde donde lo dejamos. Y creo que vencí al final en el capítulo de ayer a la señorita esta, la tal Andra. Pero no me acuerdo exactamente. Creo que sí. Y ya podemos nosotros continuar la aventura, pero no estoy del todo seguro, así que vamos a ver, y he metido además el gameplay dentro de mi cámara y de lo de Team Rocket, pero bueno, vamos a ponerlo un poquito aquí, ¿no? Ahí más o menos, un poco, me pica el ojo, me pica el cuello, estoy hoy un poco regular, y además estoy troste porque he perdido, o no sé dónde está, he estado arreglando la casa, ordenando un poco las cosas, y he perdido una camiseta que me regalaron por mi cumpleaños del año pasado. Está en mis cuentas frikis, podéis ver a cuál me refiero, en el barrido que hice de los regalos que me hicieron. Y he perdido una camiseta de Baby Yoda, tío. He perdido una camiseta de Baby Yoda que no la encuentro. Y no sé dónde puede estar y estoy triste porque además era un regalo de amigos. Y no sé dónde está. Y me extraña, pero bueno. No entiendo nada, amigos, no entiendo nada. Vamos a continuar por donde lo dejamos. No sé cómo tengo el equipo, la verdad. No sé cómo está. Estamos hoy a viernes, si mal no recuerdo. Ya sabéis que le he dado esta semana de oportunidad. Ya sabéis que casi me hago en directo. A mi propia saliva, me cago en la puta. No veas tú. Empezamos bien, no llevo ni 2 minutos. Si estamos por aquí, significa que ya sí que pude pasar. Me parece que... Es que ayer no puedo jugar. Vosotros no habéis visto... Bueno, vosotros no habéis visto ningún cambio porque ya tengo vídeos grabados de antemano, pero ayer no pude grabar y no me acuerdo exactamente, pero creo que me dijeron que tenía que venir hacia aquí. Ya estáis aquí, sabed que la información que puedo revelaros a partir de ahora es totalmente confidencial. La sola insinuación de dicha información fuera del ámbito Rocket es castigada con la pena máxima aquí. Vale, hombre, tranquilo. Tranquilo. Por cierto, iba a hacer un directo la semana pasada de todas las chorradas que se están filtrando de Game Freak con los leaks. Y no me he dado tiempo, pero me gustaría haberlo hecho. De hecho, se filtró hasta la propia demo del Pokémon XY y creo que era emulable con Citra. Si hay algún hueco libre, lo intento, ¿eh? Si hay algún hueco libre, lo intento y probablemente a lo mejor esta semana lo haya intentado hacer. O el fin de pasado. ¿Vale? Así que lo tenéis en el vídeo, en el canal. Porque como este vídeo lo estoy grabando la semana anterior a que lo publique... Pues cerró con candado la puerta. Pues os lo digo ya. Pero probablemente si mi yo del futuro tiene un hueco, lo haya hecho a día de grabación de este vídeo, ya esté hecho. Pero bueno. Pum pum pum. Se trata de una base Rocket en... No me jodas. He vivido engañado. Anda. Hostia, qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Se quedan algún huevo de los que hagan y me dan otro. O sea, te dice, ah, tu Pokémon ha hecho 3 huevos y en realidad se han quedado 1 y han hecho 4. Joder. Compró, ¿eh? Ya te enterarás de varias cosas más si sigues aquí lo suficiente joven recluta. Por el momento Petre los está esperando abajo en su despacho. Para bajar solo tenéis que acercaros a la zona superior izquierda de color verde. Si prestáis atención lograréis ver una trampilla que se difumina con el pavimento. Esa es la entrada secreta. El crea Pokémon volvió a abrir la puerta. Hostia, no he leído lo que ha dicho, mierda. Se me ha olvidado. Ah, vale, que se puede ir por ahí, espérate.
Perdón. Ahora, ¿dónde porras está lo de la cámara, tío? A ver, que no veo. Disculpadme. Uy, ¿qué ha pasado? Ahí más o menos. Vale. Tenemos cámaras colocadas por toda la ruta 5 que conectan con esta base. De ese modo siempre tenemos suficiente tiempo para organizar la guardería sin levantar sospechas. ¿Pero qué hay que hacer exactamente? Porque son colegas, no me va a pelear conmigo, ¿no? ¿O qué? Hombre, ya, claro. Siempre es bueno en la vida que te subestimen, ¿eh? Luego les haces ¡pla! Y digo, no lo esperabas, amigo. He oído que en Yoto tenemos otra base. Ahí se están haciendo excelentes avances acerca de las ondas de radio y sus posibles. Supongo que en algún momento lo podremos visitar o solamente en Kanto. Creo que había más regiones. No, es que no estoy seguro. Solo sé que esto fue largo. Y tampoco me he hecho mucho spoiler ni sé si hay mucha gente que lo haya subido a YouTube ni nada. Sé que la plataforma morada que empieza por T, sí hay gente que se lo estaba jugando. Y tengo amigos que se lo estaban jugando. De hecho, creo que esta versión exacta me la pasó un colega por WhatsApp. Pero bueno. Yo, de hecho, no sé. En fin. O sea, que no los he buscado yo. Este es el que me pasó ese chaval. De hecho, en Twitter... O sea, creo que en la descripción de los vídeos suelo poner los autores de los fangins y demás para que vayáis a su cuenta oficial a que os respondan dudas, a descargar su versión desde allí. Y creo que en Twitter no encontré esto. Y creo que en la descripción no los tengo puestos. De hecho, a día de hoy todavía no les he hecho miniatura, tío. Y a ver, cuando estéis viendo este vídeo sí las he hecho ya. Pero yo, mi yo de ahora, de mi, del pasado que está grabando este vídeo, buenas tardes a todos, no la he hecho todavía. No tengo tiempo, amigos. No tengo tiempo. Me pego un tiro, me pego dos tiros, me pego 77 tiros. Y esto, ah, mira, escena. Este es el pavo este. Bienvenidos a nuestra base guardería de Ruta 5, nuevos reclutas. Sois los últimos en incorporaros a nuestra actividad en Kanto. Yo soy Petrel, amistad de Rocket y jefe al mando de esta base. Seré muy breve. La principal razón de ser de esta base es servir de apoyo financiero para la financiación de nuestros proyectos. Aquí únicamente nos limitamos a realizar investigaciones sobre posibles negocios rentables y a llevarlas a la práctica, todo con el fin de llevar dinero a las investigaciones realmente trascendentes. He oído que vuestro rendimiento fue aceptable en Isla Inta. Está por ver vuestra evolución en Kanto. Como reclutas novatos que sois, os reuniréis con vuestra segunda misión oficial, la primera en Kanto. Con otro, pero a ver, cuando guardas partida, por ejemplo, te sale medallas cero. Aquí habrá enemigos que cuenten como medallas, aunque no sean líderes como tal, en plan, 8 bosses. Pregunto, no lo sé. Con otros reclutas situados en el Monte Moon, al oeste de Ciudad Celeste. Claro, porque aquí no seguimos el orden original de polo paleta para arriba. No, vamos a ir mareándonos por ahí. Una vez allí limpiaréis el lugar de todo tipo de fósiles, piedras lunares, pepitas y otros objetos de valor. Dale prioridad a los fósiles, hostia. Yo quiero uno. Su valor en el mercado, pero que la me lo dan a nivel 1 o 5. En el mercado negro es enorme, más que cualquier Pokémon que podamos vender en el casino Azulona. Eso es una lo de vender Pokémon en el casino con lo de Tinis y demás. Cuidado. Al terminar el trabajo, volved aquí de nuevo para contabilizar la recolecta y establecer vuestra recompensa en función de ella. ¿Alguna pregunta? A ver, estudia. Me preguntaba Sir la forma de evaluar nuestro desempeño en la misión, dado que seremos muchos. ¿Se valorará únicamente al colectivo o también de forma individual? Supongo que ambas, ¿no? Ya era raro que no bostezara hoy, minuto 9. Una, para cada misión grupal realizamos evaluaciones de cada rendimiento individual. Dos, no en todas las misiones enviamos reclutas en masa, algunas son individuales o en pareja, como la vuestra en casa, cónsul. Es en esas misiones donde tu mérito o tu culpa es mayor. Claro. Bien, marchad ya. Vuestra llegada a Kanto y esta misión han coincidido y ahora vais a contrarreloj. Ya habrá tiempo de explicaros cómo funcionan aquí las cosas. Tráeme esos fósiles y liquidad a todo el que se oponga. ¡Hoy! Entendido. Ah, mira, he respondido yo también. Pero ¿cómo se llega desde aquí al Monte Moon? No se puede, ¿no? Porque no se puede saltar como tal. O sea, no había... Cuando tú llegas del Monte Moon a Celeste, saltas y ya no puedes volver. ¿No? Tururu. Tururu. Tururu.
Vale, perdón. Vale, ¿y vosotros qué me decís? Puntos, puntos, puntos. Bueno, sí puedo pasar, digo, no puedo, sí puedo. Es que yo es por explorar, ¿no? Las estadísticas no sirven para nada si no podemos sacar lecciones prácticas de ellas. Se estima que de media las personas pierden 4 horas al día en tareas inútiles. Y más. Yo soy experto en eso, tío. Busca trabajo, que ya lo hago, tío, pero no me sale nada. Estoy triste. No me sale nada. Quiero trabajar, amigos, quiero trabajar. Os mando currículum. Soy administrativo y no encuentro nada. Tío, es que a veces me crujo. Me duele la cervical y me crujo la cabeza. Aquí, la cabeza, ¿ves? Aquí el cuello. ¿Qué dices este, tío? ¿Qué me estás contando? No entiendo nada. Mira un cubo. ¿Cubones ahí? Sí, pero si los tienes ahí encerrados, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y quién es el otro 30? ¿Qué, hay más organizaciones villanas por aquí o qué? Creía que erais un monopolio, no sé. ¡Ah! Thank you. ¡Joder! ¿Tanto? No leí ni cuánto cero había ahí. Bueno, vamos a comprar un poquito de cosas, ¿no? Tengo dinero, yo creo. 5. Vamos a ponernos super repels también. Otros 5, for example. Super potis. ¿Cuántas puedo? 40. Vamos a comprar unas 10. Y Super Balls, para ir capturando todo lo que nos vaya apeteciendo por el camino. Puedo 35. Compro unas 20. Y creo que tenía objetos para vender, ¿verdad? Voy a comprar 2 de cada, porque ya que no hay cura totales, me los llevo por si las moscas, ¿eh? La verdad os lo digo. A ver, no es mucho. Este sí me ha dado un poquito más. La roca del rey es para Pokémon, no la... Y creo que ya, ¿no? Es que quiero hablar con todo el mundo, a ver qué me sueltan. Da gusto trabajar sabiendo que actúas bajo el mandato de tu propia voluntad, sí, seguro. No como esos ciudadanos de Gandos, sometidos como gorditos a la voluntad de la élite 4. ¿Qué dice este? Solemos dar un trato algo más especial a Pokémon más raros que nos genera un mayor beneficio, lo que tú digas. Pero es que aquí han dicho, no sé qué, de una guerra, no sé qué paranoia. No es el juego. No es como si yo estuviera viviendo una versión. O sea, como si yo estuviera viendo la perspectiva de un Rocket en el mundo del rojo, ¿no? De rojo. No sé. Tío, no peguéis latigazos a la peña. Hostia, un Sider, tú. Mola. Yo tengo mucho sueño, tengo cosas que hacer después de esto. Pero bueno, vosotros tenéis vida a las 10 de la noche. Bueno. Dejémonos de tonterías y... Hola. Ah. Ya sabes de lo que hablo, que van a hacer con mi Pokémon lo mismo. Lo que llevo diciendo ahora, minuto 15, exploraremos un poquito Celeste. Es que por aquí, mira, está también está el corte ese. Bueno, está el Slowbro ahí que no me deja pasar. Por aquí. Se ha quedado pillado. ¿Esto es lo de robar?
Yo no he dicho nada. Bueno. Espectacular que yo esté metido aquí. Pero ahora viene rojo y me vence a mí. O sea, vence a mí, ¿no? A... Me dan excavar. Pues yo ahora mismo no sé cómo voy con el tipo tierra, ¿eh? Somos varios, yo creía que éramos dos. ¿Me tengo que pelear yo o se está peleando el pavo? En plan cinemática. Ah, no, me tengo que pelear yo. Confusión. Vale. Oye, hidropulso. Hidrochorra es una mierda. Ay. Vale. Vale, mira, he ganado un combate por una vez en mi puta vida, tío. Que el otro día no veas. Y supongo que me llegarán todavía combates más difíciles. Pagarás tu arrogancia como es debido. Vamos a darte unos latigazos. 20, a ver. Oh, gracias. No sé a quién se lo puedo enseñar. Arena fina, tú. Aló. Espérate, puedo hablar con ella a ver qué pasa. Puntos, ¿y tú? Meses. A ver, estudio. Vale, a ver, cotillemos. ¡Cotillemos! ¿Qué ocurre por aquí? Pero que eso no significa que no me gusten, mamón. O sea, quiero decir, todavía no me he encontrado ninguna, es verdad, pero vamos a ver. ¡Ah! Es verdad que este señor es el que te las decía. Me encantan ese tipo de referencias, tío. Antes, muy lejos de aquí, en Isla Cuarta, podría capturarse Jinx. El adentro con la verdad cambiaría a uno por un poliwil. Sé que es un mal trato, pero ya no tengo. Oye, pues si te dan un Jinx. Hijos de puta. O sea, están llamando por teléfono, pero ahora mismo no lo puedo coger. Minuto 18. A ver, vamos a explorar un poquito. Perdón, que lo he acelerado sin querer. Oye, ¿me dais la bici? Hola. Me parto la polla. ¡Mendigos! Para mendigos, dice. Quiero una bici roja nueva. La mantendré en casa para que no se ensucie. Si estoy escuchando al perro, pido disculpas, ¿vale? Pero ahora mismo, como llamo por teléfono, está ladrando. Eso es una putada, ¿eh? Pero tiene sentido. De todas formas, poco me parece que no haya de vez en cuando, según me vayan viendo, por ejemplo, NPCs por ahí, una alerta en plan GTA o algo, tío. Porque no dejo de ser un delincuente. Pero ¿cómo llego yo a Celeste? Es mi duda dudosa. ¿Y por qué me salen que tengo Pokémon que no tengo? O sea, ¿cómo llego al Monte Moon? No a Celeste. A Celeste, en Celeste. La verdad, en Celeste estoy. Pero ¿cómo llego al Monte Moon yo? Pero hijo puta. ¿Cómo llego al Monte Moon? ¿Tengo que hacer el camino a la vuelta? Os quiero decir, ¿tengo que ir por cueva por túnel Diglett? Es una forma. Voy a intentarlo. Ya lo haremos mañana, en el próximo episodio. Tengo que entrar... Por eso estaba este evento. Hasta luego. Bueno, a este tío lo derrotan. Voy a volverme. Voy a ver si puedo hacerme cueva Diglett, túnel Diglett. Y bueno, hoy ya no. Minuto 20 me voy a ir porque tengo cosillas que hacer y quiero aprovechar el tiempo. Pero mañana atravesamos el túnel Diglett y vamos hacia plateada y luego hacia el Monte Moon.
Lo tenemos que hacer así, porque ya decía yo, digo, a lo mejor hay alguna forma de ir, porque en este juego han puesto una escalerita o algo por la que se pueda pasar, pero no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy? O sea, el otro camino para ir a este. ¿Cómo voy? ¿Túnel Roca puede ser? No, Túnel Roca tampoco. ¿Cómo voy? Espérate. ¿Estoy borracho? ¿No tengo yo un mapa? Tampoco tengo mapa, tío. En el centro de Pokémon había mapas. ¿Puedo entrar en el centro de Pokémon al menos, tío? Yo qué sé. A ver, que yo me sitúo antes de irme. Aunque el yo del mañana no se acordará, pero bueno. A ver, yo lo... Estaba aquí hace un momento y tengo que ir hasta aquí. La forma es desde aquí hasta aquí. Y subes y vas. Si no, ¿cómo cojones vas? Si por aquí no me han dejado subir y por aquí no me dejan pasar, yo me estoy saltando algo que desconozco lo que es. O sea, hay algún evento o algo, una cinemática, alguna misión que a la que yo tengo que asistir para poder o quitar a esos policías de ahí o qué hacer. Y ahora mismo no la he visto, pero yo ya creo que me he recorrido Celeste entera. ¿O hay que volver por lo de excavar a la base por algún motivo? No estoy seguro, ¿eh? Es que no he leído a la gente y eso es un problema gordo en un juego en el que no hay guía, creo. Eso es un problema gordo. Y no me gusta que salgan Pokémon atrapados que yo no tengo. Me raya. A ver qué me dice el pavo este. Ah, ¿es imbécil? Pues no sé qué hacer. Voy a mirarlo por internet, tío. Justo... ¡Pero tú eres tonto! Gracias. Es que yo creo que me he recorrido... A ver, la única zona en la que no me ponen pegas es aquí. Pero no puedo pasar tampoco. No puedo cortar. Me estoy vacilando. ¿Qué cojones tengo que hacer yo ahora? Si por aquí no puedo pasar. ¡Tío! ¡Joder! Mira, de verdad, ¿eh? Y ahora tengo que ir a curarme al centro, al de estos Rocket. Paso. Bueno, creo que a lo mejor me curan en el centro Pokémon, no me acuerdo. Amigos, yo no sé lo que tengo que hacer. Y tampoco os pediría ayuda en los comentarios porque probablemente el vídeo siguiente lo grabe antes de que este publique este. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Me tendría que buscar la vida yo mismo. Así que vamos a guardar partida. Y agradecer que dejaréis un like, una suscripción, un comentario. Que me siguierais tanto en este canal como en el secundario. Y si me dais follow en las plataformas verde y moraditas de directos, pues me haríais muy, 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 pero que muy feliz. Porque ahora mismo necesito vuestra ayuda de forma gratuita. O si alguien se lo puede permitir y puede dejarme un eurillo, pues también se lo agradezco. Pero de forma gratuita me podéis ayudar más que de sobra. Dicho todo esto, me despido. Me voy a buscar la vida yo para ver qué porras tengo que hacer porque no tengo ni idea. Y... hasta el próximo vídeo, todos los días a las 10 de la noche hora española en este canal, un vídeo de Pokémon y llevo toda la semana sin hacer nada, o por lo menos la anterior, pero no sé si esta habré podido, espero que sí. Directos de Star Wars, de Dragon Ball Sparking Zero en el canal secundario o del Metaphor en este canal. Y los domingos, Stardew Valley, que eso no suelo fallarlos porque depende del día. Bueno, a veces sí lo he fallado, pero pocas, 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 porque es con amigos. Dicho todo esto, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chao.